Bueno, ya estoy de regreso, discúlpeme. No sé qué pasó aquí, pero tengo la ligera sospecha que mi nieto le movió aquí el teléfono, ¿verdad? Ok. Bueno, como les decía, ya para terminar la receta, vamos a estar rallando zanahoria con el rallador del queso. Regresaste, Silverado Azul. Es que alguien me movió aquí mi teléfono y por eso estaba mal, no se miraba bien la imagen. Pero bueno, ando rallando aquí la zanahoria ya para añadírsela a la sopa y ahorita también voy a estar rallando el queso. Voy a poner un poquito más. Una zanahoria grande nada más. Ok, entonces, para las personas que apenas están conectando y discúlpenme que hubo falla técnica, en esta sartén pusimos 2 cucharadas de mantequilla, pusimos media cebolla bien picadita, cebolla blanca, estuvimos acitronando, añadimos 2 dientes de ajo bien picaditos, también 2 tazas de caldo de pollo, 2 tazas de half and half, esta, que es mitad crema, mitad leche. Pusimos brócoli, aquí florecitas de brócoli. Ahorita ya estuve rallando la zanahoria. Esta. Y va a quedar bien delicioso. Hay un restaurante aquí que se llama Panera y es muy popular la sopa de brócoli en ese restaurante y es más o menos lo que estoy preparando aquí el día de hoy. Gracias, Silverado Azul. Todo el mundo se quedó allá, yo pienso. Dios mío. Pero bueno, va a quedar bien deliciosa la sopita. Ustedes ya van a ver. Ok, ya está todo muy bien cocinado. Ahora voy a estar usando de este queso extra sharp cheddar. Este, que le va a dar muy, muy delicioso sabor a la sopa. Dios mío. A ver, ahí vengo, ando abriendo aquí el queso. Vamos a estar poniendo más o menos como la mitad, mire. La mitad del queso. Ok. Así porque como vas, que no ve. Entonces ahora vamos a estar rallando el queso. Aquí en el mismo rallador donde rallamos la zanahoria. Okay. Siempre me pasa algo cuando hago mis en vivos, Dios mío. Pero bueno, espero que preparen esta sopita porque queda muy deliciosa. Muy, muy deliciosa. Ok, ya terminamos de rallar el queso. Y pues, como les digo, hay verdad, uy, siempre este queso cheddar. Súper, el que está súper fuerte, ¿verdad? Ya ven que hay uno que está más ligerito, uno en medio, más o menos. Me ando jugando aquí la mano. Y ahorita ya vamos a terminar de cocinar antes de que pase algo más, como siempre. Ok. Estoy dando aquí una limpiadita a la mesa para hacer la presentación. Porque aquí se salió un poquito de zanahoria y de queso y todo. Entonces. ¡Qué pecado! Ok, voy a agarrar mi platito de presentación.
Ahí quedó la sopita. Bien, bien deliciosa. Le vamos a apagar. Ahí está. Porque recuerden también que como está muy caliente, se va a estar espesando muchísimo y se va a estar recociendo el brócoli. Entonces, vamos a agarrar. Ahorita se las voy a estar enseñando. Miren qué deliciosa queda. Bien, bien deliciosa. Se la perdieron todos los que quedaron allá. Ay, Dios mío, qué pena. Dios mío. Por supuesto que yo voy a estar acompañando esta deliciosa sopita con un pan. Miren. Ahí ven. Me compré este pedazo de pan ahorita que fue a la tienda. Está gigantesco. Pero obviamente pues yo nomás me voy a estar comiendo un pedacito, ¿verdad? Pero ahí vengo, ahí vengo. Ok. Aquí está. Ahora una cuchara. Ok. Miren. Ay. Malulu. Ay, qué pena. Yo como siempre. Da mucha pena. Les estaba diciendo que me compré este pan. Miren. Está bien suavecito. Entonces, con este pan voy a estar acompañando mi sopa. Ahorita ya la apagué, pero que les digo que con lo mismo caliente se va a estar espesando muchísimo y se va a estar recociendo el brócoli, cosa que no importa porque esta sopita es así. Queda muy rica, espero que les haya gustado mucho. Y ahí disculpen los problemas técnicos, ¿verdad? Muchísimas gracias por estar aquí y yo más bien me retiro. Nos vemos próximamente, yo pienso que el viernes. ¡Hey, mi comadre! Ya llegué, sorry, andaba manejando y atendiendo llamadas. Parezco secretaria. Como siempre, algo, lo mismo que me dijiste que le pasó, que le moviera a Blanca, lo mismo me pasó, ¿verdad? Pero pues yo no me había dado cuenta. Entonces, pues se cortó y tuve que empezar otra nueva transmisión y más o menos aquí expliqué, si no se quieren tomar la molestia de ir al otro video, más o menos cómo se prepara esta sopita muy deliciosa. 2 cucharadas de mantequilla, media cebolla blanca bien picadita, también 2 cucharadas de ajo bien picadito, así tronamos todo perfectamente. Le ponemos 2 tazas de caldo de pollo y después 1.5 tazas de half and half. Revolvemos todo perfectamente, le añadimos el brócoli, zanahoria y queso cheddar. Queda bien deliciosa, bien, bien rica. Y ahorita me va a caer a mí de perlas que no me estaba sintiendo muy bien. Sí, ¿verdad? Está bien blandito, mira, mira. Es que fui en la tienda, nomás fui porque les di la patada a unas zanahorias que tenía ahí que ya no daban buen aspecto. Y dije, bueno. Y ya estando ahí, ya sabes que uno se trae esto, que se trae el otro y me traje este pan. Así es de que yo pienso que me voy a hacer una tortotota. Mira, está bien grande. Ay, no, no te digo. No pelo un chango a nalgadas. Bueno, chicos, me retiro. Disculpen los problemas técnicos. Los veo el viernes en mi en vivo, si Dios quiere. Muchas gracias. Bye, bye.